nos encontramos en la Escuela Musical del Instituto Blaise Pascal IBP, más conocido como Instituto IBP Musical. Para ello estamos el día de hoy, vamos a conversar con el representante, concertista, docente también de esa institución, Fidel Castro, con nos va a compartir por qué se encuentra esta escuela aquí en la ciudad de Tarapoto, ya que muchos de nosotros tenemos la idea de que solamente está en Trujillo, solamente está en Lima, y por supuesto ahora está en Tarapoto y en la región San Martín. Compártenos, Fidel, por favor, esta idea, tu iniciativa. Sí, bien. Bueno, la Escuela de Música IBP, muchas gracias, Cristina, por la apertura a nuestra escuela. Bueno, nace a raíz de una necesidad, ¿no? Y la junta de personas y oportunidades que hicieron posible este proyecto, que ya tiene, ya este año cumplimos 5 años acá en la región, donde nacemos con la, digamos, con la misión de crear, formar jóvenes, niños, adultos en lo que es la música, en el estudio de la música, pero a un nivel, digamos, profesional, con bases académicas que compiten con escuelas o conservatorios de música de otras ciudades del país, importantes como Trujillo, Lima, o de otros países, ¿no? Entonces la idea era darle una formación musical seria a la ciudad de Tarapoto, ¿no? Y bueno, ya venimos 5 años creciendo, felizmente, poco a poco, gracias al apoyo de los familiares, de todos los que componen la familia IBP, que son pues los padres de familia, que son los alumnos, que son los docentes, los colaboradores, todos ellos están haciendo que este proyecto, bueno, crezca poco a poco, cada vez más, ¿no? Que este proyecto se haga realidad, por supuesto. Bueno, nosotros como sanmartinenses nos sentimos orgullosísimos, ¿no? Como te decía al inicio, de que a veces tenemos la idea de que solo en Lima hay oportunidades, de que solo en Trujillo u otras ciudades más grandes hay esa oportunidad. Pero hoy estamos aquí en Tarapoto. ¿Por qué estás en Tarapoto? Bueno, en primer lugar, soy de acá, soy de Tarapoto. La verdad es que hubo una serie de condiciones que se dieron para estar acá. Yo estudié en Lima, tuve estudios en el Conservatorio Nacional de Música, ahora es Universidad Nacional de Música de Lima. Y bueno, ya conforme 10 años en Lima, vi la posibilidad de venir acá, porque mi papá ya tenía un instituto, pero no todavía había las posibilidades, bueno, todavía no había la oferta musical. Entonces dijimos, vamos a Tarapoto. La verdad es que mucho falta descentralizar la educación en el país, ya que todo está centrado en Lima y tal vez un poquito algunas ciudades importantes del país como Trujillo, Arequipa. Justamente por eso también es una de las motivaciones que tenemos ahora, son los concursos, ¿no? Los concursos y festivales a nivel nacional en los que participamos. Hemos obtenido primeros puestos ya 2 años consecutivos con el Festival Nacional Pianista del Futuro de la ciudad de Trujillo. Entonces estos festivales nos han demostrado que Tarapoto pues tiene nivel ya para concursar a nivel y competir a nivel nacional. Hemos ganado muchas veces a chicos que estudian en Conservatorio del Nacional de Música de Lima, Conservatorio de Trujillo, Conservatorio de Piura, y entonces hemos demostrado que puede haber un buen nivel acá, ¿no? Entonces la idea es esa, la idea es que descentralizar la educación en el país. Hay muchos ejemplos más que de otros colegas míos, promociones míos, que también están haciendo lo mismo en la ciudad de Trujillo. Me cuentan también que están queriendo hacer lo mismo en Huánuco. Entonces hay muchos profesionales ya que están dedicando su vida y su tiempo en descentralizar la música, ¿no? Porque la verdad es que la música está lleva años atrasada. No es lo mismo pues que en otras carreras, que al menos hay universidades en todas las ciudades del país en música, ¿no? Y bueno, estamos en ese camino, ¿no? Precisamente cuando me compartes y compartes a nuestro público de que hay concursos, de que ya han sido reconocidos por ellos, ¿no? A través de estos concursos y premiados también. Entonces, eso nos da a entender que hay un talento oculto que de repente hace muchos años atrás no se ha podido desarrollar. ¿Cuáles son los cursos que ustedes dictan en la escuela actualmente, ¿no? Los cuales están abiertos, obviamente, para el público, y desde qué edades tienen ustedes las puertas para las personas con talento y quizás muchas veces sin talento, supongo, pero han venido a aprender, ¿verdad? Bien, bueno, lo del talento es algo muy complejo. La verdad, yo me opino que el talento es básicamente pasión. Pasión incluye pues dedicación, incluye constancia, incluye perseverancia, entusiasmo. Entonces esas cosas no necesariamente es algo
que uno realmente tal vez puede decir que nace, sino que se va desarrollando. El cerebro es un misterio por resolver, hasta que no lo estimules no vas a poder saber el resultado que puedas obtener, y la estimulación viene por tiempo, mucho tiempo de dedicación y constancia. Entonces, esos dos elementos creo que cualquier persona lo puede tener. Cualquier persona puede esforzarse y cualquier persona puede tener la constancia, o sea, de darle. O sea, es una cuestión de decisión más de que si naces o no naces con eso. Entonces, el talento es, digamos, algo muy delicado de tomarlo. Yo no diría así nomás, porque hay muchos estudiantes que al comienzo como que empiezan un poco con dificultades o van lento, pero después ¡pum! Y es como que hubiera su cerebro logró, ¿no?, las conexiones nerviosas, mediante estimulaciones, las neuronas se lograron conectar mejor, digámoslo así, y pudieron pues obtener resultados mejores y han llegado pues a tener talento, ¿no?, lo que se dice. Entonces, a desarrollar. Sí, bueno, y en Tarapoto, en San Martín, en general hay muchos de esos chicos, ¿no?, que llegan a desarrollarse muy bien. La idea de nosotros es estimularlos, es darles, por ejemplo, los pianos o los instrumentos, las baterías, los violines. Todos los días ellos pueden venir a practicar todos los días del año. Nosotros tenemos cursos, 16 cursos de música actualmente. Estamos en canto, violín, guitarra, guitarra eléctrica, guitarra acústica, bajo eléctrico, piano, lenguaje musical, saxofón, instrumentos folclóricos. Son muchos los cursos, ¿no?, de que los chicos están, iniciación musical temprana también de chicos de pequeñitos, de 3 a 5 años, que también se está dando muy bien. Entonces, hay muchos los cursos para elegir. La verdad es que siempre es bueno estudiar música, ya no tanto para hablando de los niños, sino también de los jóvenes y adultos. Tenemos muchos estudiantes jóvenes y adultos que lo ven, no tal vez porque van a dedicarse a la música, sino porque van a tener algo más que hacer. Imagínate que, digamos, terminas toda tu vida profesional, tienes 65 años, te jubilas y no tienes un hobby que realizar, ¿no? Sino, entonces, y empezar un hobby a esa edad ya es un poco más difícil, ya, porque todo es más lento. Entonces, qué mejor que tener un hobby que realizar, ¿no? Y ya tener encaminado tal vez el estudio de un instrumento a esa edad y pues ser feliz, ¿no? Porque el tiempo a la música pues es un estilo de vida, ya que nunca se termina de aprender. Entonces, pues hay muchas cosas que hacer, ¿no? Yo tengo estudiantes doctores, estudiantes señores, padres de familia, que estudian junto a sus hijos, y entonces le resulta muy estimulante, porque el hijo siempre trata de imitar al padre o a la madre sin darse cuenta, entonces los dos aprenden, y eso es muy bonito, esas cosas que suceden acá en la escuela. Bueno, entonces nosotros tratamos de motivarlos, ¿no? Motivarlos en eso, que sigan, ¿no? Uh-huh. Que descubran su pasión. Claro, cuando me hablas de pasión, por ejemplo, yo he visto, conozco a algunos amigos, y dicen, voy a desestresarme un poco, porque siempre se dice que la música pues es la que de desestresa entra, ¿no?, a nuestro corazón, a nuestra mente, y como tú decías, articula muchas funciones dentro de nosotros que nos permite expresarnos a través del arte, que es la música, ¿no? Entonces, invitar de repente un horario en específico para clases, o solamente, porque a veces las personas, que ahora estamos actualmente en vacaciones, a veces pensamos, no voy solo por vacaciones, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo recomendarías tú para aprender, como decías, una base de un instrumento, cualquiera fuera para realmente tener una base? Porque yo sé que un mes no es una base, pues, ¿no? Así es, mire, lo que recomendaría, según mi experiencia, es que los resultados se obtienen a partir de los 4 meses en una persona promedio. Entonces, 4 meses no es la duración de unas vacaciones útiles, ¿no? Pero sí, las vacaciones lo podemos ver como una oportunidad para empezar algo, ¿no? Es una oportunidad para empezar, ¿por qué? Porque hay más tiempo libre, hay tiempo en las mañanas, por tanto hay clases en las mañanas, hay clases en las tardes, hay clases en las noches, dependiendo de los gustos, hay sábados y domingos también. Entonces, tenemos 3 turnos, de lunes a domingo prácticamente las clases. Entonces, es una oportunidad, las vacaciones es una oportunidad, y una vez, si siente el estudiante a los 2 meses que se engancha o siente que está respondiendo, puedes continuar, ¿no? Porque la verdad, si se quiere obtener resultados realmente trascendentes en la música, pues hay que estudiar muchos meses, muchos años, la verdad, ¿no? Los chicos que han salido campeones, como Irán Reati, Sergio Vidaurre, Matías Macedo,
entre otros. Ellos pues tienen, cuando han participado, mínimo tenían 10 meses, Iram tenía 10 meses estudiando piano, Sergio tenía 2 años, Matías 1 año. Entonces la verdad es que a partir de ese tiempo más o menos es donde uno puede obtener resultados, ¿no? Entonces la constancia es importante. Este año, te cuento como novedad, ¿no? En febrero, el próximo mes, vamos a estar viajando a la ciudad de Trujillo con 3 chicos, que son Matías Macedo, Irán Reate y Bruno Ramírez, que habían salido primeros lugares en el Festival de Trujillo y van a estar tocando con la Orquesta Sinfónica de Trujillo en febrero de este año, ¿no? Dentro de casi un mes, en el Teatro Municipal de Trujillo. Ellos van a estar tocando piezas para piano y orquesta, o sea, van a ser acompañados, ellos tocando el piano, acompañados por una orquesta sinfónica con el director Teófilo Álvarez. Él también va a estar dirigiendo una composición mía, a cargo también de Matías Macedo, ¿no? Entonces es algo que vamos a estar ahí en ajetreos el próximo mes. Y después, bueno, vienen otros festivales, no sé, vamos a participar en el Festival de Música de Cámara, que también va a ser en Trujillo, en mediados de año, también va a haber un Festival Nacional de Piano, el Festival Pianista del Futuro. Entonces, la idea es motivarlos con objetivos claros, específicos a los chicos, para que trabajen, se estudien, si es posible, ¿no? Todos los días, y bueno, puedan aspirar a estas cosas, ¿no? Atender como satisfacción y en cierta forma una recompensa por el esfuerzo, del estudio, de la constancia, ¿correcto? Sí. ¿Dónde está IBP, Escuela Musical? Bien, nosotros estamos ubicados en Girón Manco Cápac, 237, estamos en el mismo Instituto Blaise Pascal, como mencionaba, somos la Escuela de Música del Instituto Blaise Pascal o Escuela de Música IBP, también nos pueden encontrar en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, también nuestros números de WhatsApp, 972-832-884, y estamos atendiendo por vacaciones útiles de 8 de la mañana a 8 de la noche, ahí cualquier consulta con la Secretaría. Entonces, repítenos tus redes, por favor, para que te ubiquen y te encuentren. Sí, en Instagram, Facebook, que siempre estamos subiendo información, también estamos teniendo varias clases gratuitas. Te cuento que tuvimos hace poco una clase gratuita de batería, de canto, de piano, de guitarra, también vamos a tener. Son clases que son como actividades de proyección a la comunidad, ¿no? De brindar un poco de lo que vamos haciendo acá. Vamos a tener una clase gratuita este viernes y el sábado también vamos a tener un recital, el próximo sábado ya le vamos a estar contando, le vamos a estar invitando también para que nos visiten. Entonces, estén atentos, en Facebook es Escuela de Música IBP, en Instagram Escuela de Música IBP también. Entonces están invitados, ¿ah? Pueden participar de las clases gratuitas, ¿no? Y de repente, claro, si tienen un poquito de talento, alguna iniciativa, ahí lo podemos descubrir también. Quizás también, o sea, todo empieza con una curiosidad. Si despierta la curiosidad del niño, a veces me preguntan, ¿qué instrumento debe estudiar? El que te despierte la curiosidad, y con eso vamos a comenzar. Así es. Listo, entonces están invitados el día viernes y este día sábado para que ustedes puedan, sobre todo el día sábado, ¿verdad? Que hay un recital para que puedan conocer un poco más acerca de IBP, Escuela Musical. Bien, regresamos luego aquí una breve pausa comercial. No se olviden que estamos ubicados en Manco Cápac, la segunda cuadra, aquí Instituto o Escuela Blaise Pascal o Instituto Blaise Pascal con la Escuela Musical. Vamos a agradecer en esta oportunidad a IBP, que está con nosotros a partir de este año en esta nueva temporada 2019. Gracias a nuestros amigos de la Escuela de Música Blaise Pascal, que está ya en nuestra ciudad y que nosotros tenemos la oportunidad de estudiar, de aprender, conocer un poco más, no solo de la guitarra, no solo del piano, sino un poco de arte, un poco de canto también, un poco de momentos de expresividad también que de repente nosotros necesitamos. Gracias a nuestros amigos de IBP, Blaise Pascal, aquí en nuestra ciudad, que nos van a acompañar como parte de nuestros auspiciadores a lo largo de esta etapa aquí, en esta nueva temporada 2019.